están en la calle o por cuál motivo cierran la calle. Bueno, sí, bueno, gracias por la oportunidad y nosotros hoy día nos abocamos al cierre de la calle, ya que nuestros hermanos de la región de Veragua, Chiriquí y Boca del Toro, parte han estado hace 3 días en la calle manifestándose en contra de la ley minera que pretende el gobierno llevar a la asamblea, pues de un acuerdo anterior con la dirigencia del pueblo Nove, donde el artículo 5 de dicha ley fueron derogados o no lo han tomado en cuenta, obviando esa responsabilidad y no pudiendo cumplir con el pueblo. Es la razón por la cual pues el pueblo Nove se ha abocado a la calle defendiendo pues que el recurso natural que nosotros tenemos, el gobierno ha querido pues hacer negocio con ella. En vista de esa situación, pues nosotros estamos en la calle como los organismos en solidaridad con las 3 provincias que realmente ha estado en la calle, y hoy nosotros le decimos también al gobierno central que aquí no hay ningún patrocinio de la oposición de ninguna índole que no ha llamado a la calle, sino lo hacemos con conciencia porque somos los pueblos originarios y nosotros somos quienes hemos defendido siempre y conservado nuestros recursos naturales así como Dios lo ha querido. Y entonces le hacemos un llamado al pueblo Nove, el que se cree Nove, que se entienda que debe de defender este derecho porque es el futuro de sus hijos. También violando el pacto de San Félix, el acuerdo el cual no iba a explotar las tierras comarcales. Y lo que exigimos es que si no hay un acuerdo, no hay un asentamiento con los pueblos indígenas, nos mantendremos hasta las últimas consecuencias.